Me da mucho gusto darles la bienvenida a este entrenamiento virtual, a esta sesión titulada Los rostros de la acción climática en América Latina. Vamos a estar conversando durante los próximos 40 minutos con tres personas que pertenecen a tres distintas generaciones. Para responder esta pregunta, primero debes comprender nuestra realidad. Al principio, todos estuvimos encerrados. Bienvenida a este entrenamiento virtual, a esta sesión titulada Los rostros de la acción climática en América Latina. Vamos a estar conversando durante los próximos 40 minutos con tres personas que pertenecen a tres distintas generaciones. Activos dentro de nuestras comunidades.
Es fundamental estar activos dentro de nuestras comunidades, mostrar lo que es importante para nosotros y mostrar a los demás cómo pueden ser parte de la solución. Es también importante que sepamos lo que sucede dentro de nuestras comunidades y aliarnos a los movimientos.